te llamas y cuál es el nombre de tu grupo? Mi nombre es pues, Sion, mi nombre es Ray. Somos un grupo de dos personas nada más. Somos chicos de Huancayo, estudiantes todavía de la Universidad Continental. Cuéntanos, Huancayo está, para la gente que no sabe, está fuera de Lima, es una provincia que está alejada de Lima. ¿Qué les motivó a ustedes tomar el bus y venir a Lima para esta actividad? Yo y mi compañero nos consideramos Geeks por la gloria, ¿no? Y todas las cosas que estamos desarrollando y siempre desarrollamos son porque se puede. Alguna vez, algún día pensamos en que alguien le gustará nuestro proyecto, ¿no? ¿Y cómo acá deciden venir? Hemos leído el anuncio en internet y dijimos, participemos, está bonito. Hay mucha gente. Compraron su pasaje y se vinieron. Claro. ¿Y de qué va su proyecto? Estamos desarrollando un aplicativo que interactúe con las personas del ambiente de todo el Perú, en las cuales ellos puedan registrar las incidencias delictivas que tuvieron, ¿no? Es decir, les han robado, les han asaltado, las personas pueden registrar su robo, ¿no? De manera que ayuden mediante la web a otras personas a que no transiten por esos lugares o la policía también, ¿no? Para que sepa dónde están cometidos los delitos. Claro, también puede ayudar también a las agencias policiales, ¿no? Listo. Cuéntanos algo más. ¿Qué te ha parecido la participación? ¿Ha valido la pena tomar ese bus y venirte con tu amigo desde Huancayo? Claro, son bastante gente, bastante desarrolladores. Un ambiente agradable para ti, puro desarrolladores por allí. Me encanta por esto. Listo, compadre. Muy amable.